Doctor. Médico, buenas noches, ¿me logra escuchar? ¿Qué más Buenas anoche? noches. ¿Sí? Ya. Vamos a iniciar entonces, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María Villagra, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación en el curso de actualización y formación profesional hematología en reptiles y silvestres, que estará a cargo del médico veterinario zootecnista Mario Rendón Almeida desde Ecuador. Asimismo, por el buen desempeño del ponente, se les recomienda por favor mantener la cámara y micrófonos apagados, y para las dudas y consultas, el médico Mario los estará absorbiendo al final de la ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir las clases grabadas más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, médico veterinario Mario Rendón Almeida, le doy pase a su ponencia. Buenas noches con todos. No sé si pueden visualizar mi pantalla y escucharme bien, por favor. Sí se visualiza. Bien, entonces el día de hoy nosotros vamos a hablar de la hematología y en reptiles y animales silvestres, ¿no? Básicamente la idea es conocer la forma de obtener muestras de sangre para una evaluación de salud de animales. Esta información puede ser utilizada por estudiantes de bacteriología, médicos veterinarios, como también de técnicos, quienes desde su competencia pueden evaluar y tomar decisiones sobre la calidad de la muestra para diagnosticar o evaluar la calidad de vida del paciente. En módulos anteriores hemos conversado sobre el tema de rehabilitación, de rescate de animales, ¿no? Y siempre he enfatizado en la necesidad del técnico, del médico veterinario, del biólogo o de la persona tratante hacia el animal, la necesidad de nosotros como técnicos siempre respaldarnos con exámenes de laboratorio, hacer nuestra anamnesis de manera visual, ¿verdad? Obtener muestras de sangre para enviar al laboratorio y solicitar ciertos tipos de pruebas que a nosotros nos van a ayudar a saber cuál es la realidad sanitaria del animal, cómo se encuentra, cómo poder actuar, qué tipo de cosas o qué tipo de medicamento poder suministrarle cuando tengamos los resultados. Entonces nosotros debemos de considerar diferentes tipos de muestras para diferentes tipos de análisis que se vayan a hacer. Entonces nosotros tenemos una sangre completa que es recogida con anticoagulante, una sangre que normalmente vienen en tubos o container, ¿no? Con anticoagulantes, que estos pueden ser EDTA, con sodio, K2, K3, heparina, citrato de sodio o fluoruro sódico, ¿no? Tenemos un plasma sobrenadante, ¿no? Obtenido por centrífuga de una muestra de sangre completa. Este tipo de muestra normalmente no se utiliza anticoagulante, ¿no? Lo que hacemos es que a través de la centrífuga se separa el suero del plasma y solo utilizamos el plasma para hacer ciertos tipos de muestreo, como ELISA, algo de PCR. Tenemos el suero obtenido de sangre completa recogida sin anticoagulante, ¿no? Lo que les acabo de mencionar.
Nosotros dentro de la parte de anticoagulantes contamos con una heparina sódica que se emplea en la presentación de una capa muy fina dentro de los tubos vacuum, ¿verdad? Esta tiene como función, inhibe la actividad de la trombina sobre el fibrinógenos, ¿no? Entonces, normalmente nosotros podemos utilizar esto en mediciones de gases arteriales. Suele ser un tubo de tapa verde. Los tubos tienen diferentes tapas, diferentes colores, que estos, cada color identifica el producto que posee o para qué tipo de exámenes se lleva la muestra en aquel envase, ¿no? Tenemos lo que son a base de citrato de sodio, el oxalato de sodio, ¿no, verdad? Esto en cambio inhibe la coagulación por fijación de calcio. Se presentan en tubos de tapa azul. Normalmente el EDTA es el anticoagulante que es el que más se utiliza, es un tubo de tapa lila, es el más común, ¿no? Los otros son más especializados, por decirlo así, ¿no? El tapa lila es el que nosotros normalmente utilizamos como anticoagulante para que llegue la sangre totalmente completa, ¿no? Llegue sangre entera. Nosotros, en el momento de que hacemos una toma de muestra, nosotros debemos de identificar las muestras, ¿no? ¿Por qué se debe identificar la muestra? Cada laboratorio o cada médico veterinario que realice dicha toma puede hacerse un formato a su gusto, ¿no? Una orden de trabajo, una orden de análisis, donde nosotros normalmente llenamos los siguientes datos complementarios: nombre y teléfono del médico veterinario que fue el encargado de tomar las muestras, el nombre y teléfono del propietario, la ubicación. Hoy en día se está utilizando mucho el tema de coordenadas, anotar las coordenadas, las georreferencias, X, Y o latitud y longitud, ¿no verdad? Nombre o identificación del paciente. Si es una mascota, pues el nombre de la mascota o identificación en el caso de que tenga algún código, algún número el animal. Especie, raza, sexo, edad, sintomatología, ¿no? Porque esto va a ayudar también mucho a poder dar un diagnóstico. Tiempo de evolución de la enfermedad, cuántos días lleva el animal enfermo. Tratamiento efectuado, si se lo dio o no se lo dio. Si acaso se lo dio, anotar qué tipo de antibióticos o qué medicamentos se le aplicó. Vacunas aplicadas, en el caso de que sean animales cuyo calendario de vacunación tiene que ser regido a rajatabla, ¿no? Cuyo enfermedades de control oficial, en el caso de bovinos, aftosa, en el caso de cerdos, PPC. Si acaso estoy haciendo en bovinos un análisis de brucelosis, indicar si el animal fue vacunado o no contra brucelosis, ¿no? Y así sucesivamente ante cualquier otra vacuna que tengamos. Si acaso no fue vacunado para ninguna, no fue vacunado o no recibió ninguna vacuna, indicar que no fue vacunado. En el caso de necropsias, poner descripción de hallazgos en lesiones macroscópicas. No macroscópicas, las que nosotros podamos ver a simple vista. Tipo de muestra, sangre entera, si es suero sanguíneo, ¿verdad? En el tipo de, bueno, ahorita porque estamos hablando de hematología, pero si acaso es necesario mandar algún pedazo de órgano, indicar si es órgano también, si es tal vez algún hisopado, entonces en el tipo de muestra especificar eso. Fecha y hora de la toma es muy importante porque yo no puedo coger una muestra hoy en la mañana y enviarlo mañana de tarde. Si lo tomo hoy en la mañana, preferible que se vaya hoy mismo, ¿no? Eso va a depender de qué tan lejos esté el laboratorio. Un diagnóstico presuntivo, ¿no? Lo que el médico veterinario probablemente sospeche de que haya presencia o de qué puede estar ocasionando y algunas observaciones.
No. Esas son las preguntas o digamos, dentro de la hora de trabajo, las cosas que se deberían anotar. Esos son los instrumentales que se utilizan para sacar muestras de sangre. Yo soy muy fanático de utilizar agujas doble vía con el capuchón, el vacuum container. Es muy fácil de hacerlo, en realidad, ¿no? Trabaja de manera positiva y negativa, entonces sabes dónde está ubicada la vena, pones la aguja con el vacuum container, pegas el tubo a container y automáticamente sale la sangre, ¿no? En el tema de jeringas también es fácil, hay que tener mucho matino, fuerza en los dedos, ¿no? Porque toca pues jalar. Nosotros normalmente podemos obtener muestras de sangre a partir en la vena cava anterior, en la vena auricular, esta sí, en la vena cubital cutánea. Este tipo de muestras, en el caso del gato, que es en la oreja, en el caso del ave que vemos ahí, que es en el ala, normalmente se utiliza ya jeringas de insulina cuyas agujas son finas, ¿no? Y se puede trabajar perfectamente. Tenemos una vena radial, que normalmente es donde se utilizan en las mascotas. Tenemos la vena coxígea, en el caso del bovino, cuando se está muestreando. Y la vena yugular, perdón, en el caso de equinos, también lo puedes utilizar en bovinos. También puedes tomar muestra de la vena yugular de los cerdos, ¿no? Es una parte muy fácil y muy rápida, y porque se nota la vena yugular, tú haces una ligera presión y como vemos al señor que está con el caballo, como está presionando con los dedos, automáticamente la vena se brota y lo hace, ¿no? En el tema de la vena coxígea también es muy fácil, a mí se me hace muy fácil tomar muestra de allí. Lo puedes hacer con jeringas, con agujas doble vía y vacuum container. No, en ciertos casos a veces se pone un poquito medio molestoso para atinarle allí. Pero son los puntos de punción donde nosotros tomamos muestra de sangre. En el caso de reptiles, en el caso de la tortuga, pues podemos tomar la vena yugular. Tenemos un video explicando ahí algo, ¿no? En el caso vemos ahí de una iguana y de otra ave. Bien, el área de patología clínica realiza los siguientes análisis. Nosotros manejamos la hematología, donde nosotros podemos hacer hemogramas completos que son muestras complementarias para poder determinar BGA, hemoglobinas, RGR, BCM, CHCM, recuento absoluto y relativo de leucocitos, recuento de trombocitos y observaciones de frotis sanguínea, ¿no? Los frotis sanguíneos, normalmente este tipo de frotis lo hacemos cuando queremos determinar alguna presencia de hemoparásitos, ¿no? Que se conservan muy bien ya en los frotis. Con la misma hematología podemos hacer hemogramas descriptivos y hematocritos. Podemos hacer bioquímica clínica, donde ahí nosotros pues, podemos determinar proteínas totales, albúmina, bilirrubina total, hierro, ácido, triglicéridos, glucosa, ¿no? Eso es la química sanguínea que nosotros decimos, ¿no? A nivel hormonal, normalmente podemos hacer melatonina, betalogenina, 11-ketotestosterona. No, esto normalmente ya se utiliza en este tipo de hormonas. Hubo una vez un caso de un toro que se vendió a una hacienda espectacular, un Bron Swiss, y lastimosamente no tenía no montaba, ¿no? Entonces, bueno, se le hizo una prueba de la libido sexual y tantas cosas más, y efectivamente no fue un toro muy bueno. Entonces, hubo que cambiar. Entonces, allí viene e ingresan ese tipo de análisis, ¿no? En el tema de hormonas. En el caso de los eritrocitos, pues BGA eso significa el volumen porcentual que ocupan los eritrocitos en la sangre.
Hemoglobina es el responsable del transporte de oxígeno. RGR es el número de eritrocitos en volumen de sangre, ¿verdad? Que a diferencia del BGA, uno es porcentual y el otro es número. El BCM es el volumen promedio que tienen los eritrocitos. Es una forma para determinar el tamaño de los eritrocitos, ¿no? Y los CHCM es la concentración de hemoglobina promedio que tiene un eritrocito, ¿no? Estos son las iniciales o términos que van dentro de un resultado de laboratorio. En el caso de los leucocitos, pues están formados por los neutrófilos, ¿no? ¿Verdad? Que esos son fagocitos y generalmente son los primeros leucocitos reclutados a un sitio inflamatorio por quimiosina y son capaces de eliminar patógenos a través de múltiples mecanismos, ¿no? Los leucocitos nada más son las células blancas, son las células de defensa, ¿verdad? Entonces, cada una tiene una función diferente. Tenemos los linfocitos, que son células mucho más abundantes, no representan hasta un 90% del total de las células. Los linfocitos son pequeños y son células indiferenciadas inactivas que circulan en la forma pequeña hasta que la estimulación antigénica provoque un cambio en su morfología. En el momento de que tenemos algún proceso de infección, los linfocitos tienden a cambiar su forma morfológica. Entonces, en el momento que nosotros tomamos sangre, hacemos una tinción y verificamos el laboratorio y nos damos cuenta de aquello, podemos estar sospechando de alguna infección. Los monocitos en la sangre son reclutados desde los sitios de inflamación por actividad cinética para convertirse en macrófagos en tejidos. ¿Sí? Estas tres células no forman parte del equipo de los leucocitos. La célula sanguínea, nosotros tenemos los trombocitos que normalmente son de tamaño de 0.33, tienen una forma redondeada, tienen un núcleo con velo, tipo parásito. Entonces, cuando se hace este tipo de observaciones a nivel microscópico, se debe tener un buen ojo para no equivocarse o emitir algún diagnóstico erróneo, ¿no? En medio de tinción, pues es muy basófilo, el núcleo es marcadamente, el citoplasma casi ausente, pero es de tipo 2, ¿verdad? En el tema de los eritrocitos, pues tamaño tiene uno en referencia comparativa con el resto de células, es de forma oval, discretamente eosinófilo cuando se hace la tinción. En el núcleo, pues bastante prominente y ocasionalmente hay cierta mitosis que se realiza, ¿no? En el citoplasma es uniforme. Tenemos los monocitos de 1 a 4, redondeado, apenas hay pseudópodos, ligeramente basófilos en el tema de tinción, ¿no? En el tema del núcleo, pues es grande, arriñonado, como vemos en la fotografía. El basófilo también es, en el núcleo también está normalmente con gránulos. Entonces, estos tres que nosotros vemos aquí, incluyendo el linfocito, ya con la experiencia se puede pues, identificar, ¿no? Entonces, este tipo de características es la que los laboratoristas normalmente se graban, ¿no? Se aprenden para poder identificar y poder hacer un buen reconteo en el caso de que se lo requiera. Tenemos los heterófilos, los eosinófilos y los azurófilos, que principalmente este tipo de células se encuentran en saurios y ofidios. No son células que nosotros lo podemos encontrar en casi todos los animales, por si acaso. A nivel de química, de bioquímica clínica, nosotros manejamos estos diagnósticos para diagnosticar, vale la redundancia, alguna patología. No, tenemos perfil hepático, tenemos un perfil branquial renal, metabolitos, minerales, enzimas y electrolitos plasmáticos.
Nosotros normalmente, las personas que manejan laboratorio, ¿verdad? Crean una lista de exámenes que ellos pueden realizar, ¿no? Una orden de examen que puedes sugerir en base a la anamnesis que tú tienes. Si yo normalmente encuentro un animal que está deshidratado, con pupilas hundidas, con la piel que uno le estira y está súper lenta en que vuelva a su estado normal, obviamente haría una prueba de electrolito plasmático para determinar cómo estamos de sodio, cloro y potasio, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de la deshidratación, ¿sí? Si yo quiero determinar cómo estamos a nivel de metabolitos, cómo estamos con su glucosa, cómo estamos con colesterol, con triglicéridos, ¿sí? Entonces, este tipo de exámenes de bioquímica nosotros normalmente solicitamos en base a la anamnesis que ya hemos realizado. Ahí vemos ciertas bacterias en frotis de sangre, como le digo. A veces es preferible hacer frotis porque se conserva mucho mejor la muestra que enviarlo a través del laboratorio, más que todo cuando se quiere determinar cierta presencia de parásitos sanguíneos. Ahí vemos macrófagos fagocitando bacterias, vemos los enterófilos lisando bacterias, ¿sí? Que es como que atacando a la bacteria, envolviendo a la bacteria, son las formas de defensa del organismo, ¿no? Ustedes lo ven de ese color es porque ha sido, ya se les aplicó la tinción. En toma de muestra, pues ya ingresando a la parte mucho más práctica, no podemos en los rectiles tomarle muestra de sangre de la vena coccígea, ¿no? Que se está ubicado en la parte de atrás, en el rabo de los animales. Tenemos cervical, tenemos branquial, tenemos la ardiocentesis. No, en el tema vertical es un poco más complicado cogerle esa muestra de sangre, porque si damos cuenta, hay una mano que está estirando la cabeza del animal, pero se puede mover, se puede retraer, entonces es medio complicado, ¿no? Aquí espero que puedan observar este video, ¿no? De cómo muestrear una tortuguita. Perdón. Bien, ahora vamos a tomar muestra de sangre de una trachelis y vamos a utilizar la vena subcarpacial que corre en la parte media, toda la parte ventral del aparato. Entonces, sí necesitamos que la aguja sea bastante larga y algún dispositivo, alguna herramienta que puedan conseguir, en este caso es un sencillo cartón, para empujar la cara y mantenerla adentro. Entonces, ya que corre en la parte media, nosotros tenemos que ingresar en la parte media. Aquí se forma el anillo clavicular, entonces hay que tener cuidado con él nada más. Ingresamos, no tan pegado al caparazón y luego subimos. Aquí llevo un pequeño de la sangre. En tortugas, bueno, en la mayoría de los reptiles, de hecho, generalmente los vasos sanguíneos van acompañados de un vaso linfático. Entonces, es frecuente que suceda esto. Que vean, es una sangre bastante, bastante rala. Aunque el hematocrito de estos animales es bastante bajo, anda por 18 a 22%. Es frecuente que se contamine la muestra de sangre con linfa. Para obtener una muestra más pura de solo sangre, tendríamos que utilizar la vena yugular.
El tema con la vena yugular es que es casi imposible mantener la cabeza de la tortuga por fuera, es decir, sujetarla y funcionar la vena yugular. Se puede en muchos casos solo bajo efectos de anestesia, pero esa es la única que nos daría una muestra pura de sangre. Bien, aquí estoy haciendo una punción de la vena radial, que es otra vía en la que, por la que nosotros podemos obtener muestras de sangre en tortugas. Vamos a ver ahora las vías de administración intramuscular, subcutánea e intracelómica en las tortugas. Generalmente utilizamos los miembros pélvicos para inyectarlos. Se hablaba mucho de, como iba a mencionar en clase, del sistema portarrenal, pero no hay ningún problema. En este caso solo son vitaminas para hacerlo de una manera demostrativa y que no le infligamos ningún daño al animal. Cuando está así, es bastante difícil. Realmente habría que meter el dedo y llegar a la rodilla. Si ustedes consiguen llegar a la rodilla, entonces el animal ya no puede meter la pata. Voy a intentar sacarla. No fue tan difícil. Ok, entonces buscamos la parte más carnosa del miembro pélvico. Y pinchamos. Aspiramos con un par en vaso. Y se puede inyectar. Ok, esa es la aplicación para utilizar intramuscular. Subcutánea puede ser en cualquier lugar. Vamos a utilizar el mismo dispositivo de hace un momento. Por favor, y entonces quedan pliegues de piel acá o atrás. Para ver atrás cómo estamos. En donde podemos inyectar subcutánea. Ya se nos metió este niño, ya sabe. Ahí estamos. Entonces, los pliegues a los que me refiero son estos. Como pueden ver, tampoco es de que acepte un gran volumen en esta área, debido a que la piel pues es muy, muy pegada al cuerpo y no se pueden poner grandes volúmenes. La presión intracelómica de una tortuga con fuerza. Se hace entonces en la parte anterior, anterior y superior de los miembros torácicos. Ingresamos acá. Aspiramos solo por seguridad, todo bien. Y aquí es en donde inyectamos. Intracelómicamente. Listo. Bien, sí, sí pudieron ver todo el video, ¿verdad? Para Reynori Gutiérrez. ¿Qué cantidad de sangre podríamos obtener al realizar la toma de muestra de paresentesis?
Mira, la cantidad de sangre, sabes que en laboratorio normalmente se utiliza muy poco, puede ser entre unos 4 a 6 milímetros de sangre, la verdad, no es mucho para poder tomar, o sea, es una muestra bastante significativa, pues, ¿no? Para poder analizar ese tema de la cariocentesis. Bien. Esos son los valores que vemos nosotros ahorita allí, son unos valores referenciales, ¿no? De hematología en las diferentes especies, en el caso de boa, en el caso de cocodrilo, no son valores que nosotros podríamos mantenerlos presentes en el caso de que necesitaríamos hacer un estudio de eso, ¿no? Igual esta presentación va a ser compartida a cada uno de ustedes. Acá vemos valores referenciales de la iguana, valores referenciales de la anaconda, ¿no? Tenemos un rango. Entonces, cuando ya nosotros nos disparamos de esos rangos, sea menor o sea mayor, podríamos comenzar a sospechar, más que todo cuando conocemos las funciones de cada una de las células, ¿no? Ya nosotros podríamos sospechar de que estamos ante una infección, ¿sí? Aquí vemos ciertas alteraciones de hemograma, las causas fisiológicas y las patologías. Entonces, en el tema de los heterófilos, de los heterófilos, perdón, cuando hay un aumento, estivación, inflamación, puede ser por alguna enfermedad infecciosa, puede ser por lesión tisular, el estrés, por neoplasia, por leucemia, mieloide, ¿no? Nosotros, esas son una de las causas por las que yo puedo tener un aumento de este tipo de células. En el caso de los basófilos, vemos que puede ser por el tema de parásitos sanguíneos, enfermedades infecciosas, perismocio, ¿verdad? Entonces, esta información es muy importante que nosotros la sepamos, porque en el momento de que tenemos ya el resultado al laboratorio y el laboratorio nos indica a nosotros el aumento de monocitos, el aumento de linfocitos, ¿no? El aumento de eosinófilos, es porque desde esta habitación eso a nosotros universidad y nos daría mucho más. Mucho más luz para poder dar un tratamiento, dar un diagnóstico. Pasando a especies mayores, a silvestres, ¿no? Nosotros tenemos sitios de extracción de muestras de sangre en animales, en equinos, en bovinos, en porcinos, en aves, en hámster, en felinos, en conejos, en cuy, que son especies pequeñas, donde podemos sacar vena yugular de la coccigia, subcutáneo, de la vena abdominal. En cerdo he visto, yo no lo he hecho, he visto hasta sacar sangre a través del conducto lagrimal, ¿no? En el caso de aves, a través del ala. Hay una punción cardíaca que también se realiza normalmente en animales pequeños, en pollitos pequeños, cuando se maneja el tema de cuarentena. Se hace una punción directamente al corazón donde se extrae sangre. En ciertos casos, el animalito no sobrevive y muere. Entonces, cuando las personas quieren hacer un análisis por tema de cuarentena, tomar muestra de sangre de pollitos bebés. Normalmente, yo en lo personal siempre recomiendo sacarle sangre a pollitos que están cabizbajos, que están tristones, ¿verdad? Pollitos que están, normalmente en el tema de cuarentena, el pollito llega hoy día y tú le estás sacando sangre mañana, ¿no? Eso va a depender también en la hora de llegada. Entonces, normalmente siempre hay animales que se estropean en el viaje y que terminan falleciendo, ¿no? Entonces, preferible a ese tipo de animales tristones. Es preferible tomar la muestra de la punción cardíaca porque suelen fracasar. Nosotros cuando tomamos muestras de sangre,
Sí, nosotros tenemos ciertos hematosaurios que son principales y que afectan a las especies domésticas. En el caso de canino, tenemos babesia, tenemos micoplasma, en el caso de bovinos también babesia, anaplasma, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener un aumento o se van a sentir afectadas ciertas células. En el caso de los leucocitos, ¿no? Los monocitos y los granulocitos se van a ver afectados cuando tengamos o haya presencia de Erlichia cani, ¿no? En el tema de los neutrófilos, cuando haya presencia de anaplasmosis, y así sucesivamente. Entonces, este dato es muy importante poder nosotros saber y conocer, porque este nos va a dar la guía, o el laboratorista, mejor dicho, él tiene que identificar y saber de cuando hay alguna alteración en alguna de estas células, es por presencia de bacterias, por presencia de parásitos en la sangre, ¿no? Esto aquí son valores referenciales en el examen físico de la orina y valores referenciales en el examen químico de orina, ¿no? Estos valores también pueden ser muy variados. Pues, va a haber mucho el tema de edad del animal, ¿verdad? Eso influye mucho en que estos valores también sean modificados, ¿no? Y obviamente, al ser valores referenciales, pues en base a eso nosotros nos vamos a guiar para poder dar un tratamiento definitivo al animalito que se está atendiendo. Estos son valores referenciales hematológicos de especies mayores, de caninos, de felinos, de equinos, de animales en producción, ¿no? Sin embargo, hay ciertos valores que sí nosotros los podemos utilizar en animales silvestres, ¿no? Podríamos relacionar con dos más menos, ¿no? De diferencia. Estos son valores referenciales de animales que nosotros normalmente a nivel latinoamericano compartimos, ¿verdad? Y que siempre están en constante observaciones. Estos son valores referenciales del cóndor. Vemos un parámetro hematológico y vemos parámetros de química sanguínea. Estos son parámetros, esto es del águila, ¿verdad? Asimismo, parámetros hematológicos de química sanguínea. Estos son del mono silbador. Este es de la vicuña. Aquí solo he puesto, como le digo, especies que nosotros sé que compartimos como países vecinos. En el caso de Perú, en el caso de Colombia, en el caso de Bolivia. El jaguar. Este es un pequeño video de toma de muestra de aves. Las aves son susceptibles a diversas enfermedades. Para el diagnóstico de las mismas, uno de los apoyos fundamentales a la anamnesis y a la inspección clínica es la toma de muestra de sangre e hisopados cloacal y traqueal para su análisis laboratorial. El operario debe estar correctamente vestido y contar con los insumos necesarios. En la extracción de sangre de la vena braquial, primeramente se sujeta al ave en posición de cúbito lateral y se visualiza la vena braquial. Se despluma la zona de punción desinfectándola. El ayudante colabora presionando la vena, procediendo a extraer la sangre utilizando una jeringa desechable de 3 ml medianosa. Extraer la sangre muy lentamente, dejando que la jeringa se llene sola. Luego se retira la aguja presionando con el dedo pulgar y se desinfecta. Una vez concluida la extracción, se procede a transferir la sangre en tubos de ensayo de 10 ml sin anticoagulante. Las muestras obtenidas se deberán desuerar durante 1 hora. Para el hisopado traqueal, el ave debe estar sujeto de las alas y con los picos separados. Debemos introducir el hisopo hasta la tráquea y luego depositarlo en el tubo con un medio adecuado. Para el hisopado cloacal,
La toma de muestras es realizada en la cloaca del ave, donde se introduce el hisopo hasta la última porción del intestino grueso. Al realizar el hisopo, colocamos la muestra en el tubo correspondiente con un medio adecuado. Los tubos de sangre y de ambos hisopados deberán estar correctamente identificados y diferenciados. Todas las muestras tendrán que ser transportadas en cajas térmicas con refrigerantes. Una buena toma de muestras es el principio de un largo proceso para llegar a un diagnóstico preciso y confiable. Por lo tanto, se considera clave para el éxito de los procesos posteriores. Bien, y las recomendaciones para la toma de muestras de sangre, ¿no? Para que las muestras sean válidas, las muestras tengan unos buenos resultados, como lo dicen al final del video, siempre debe estar seco el tubo o frasco donde se recolecte la muestra, al igual que la aguja. Entonces, normalmente en este tipo de situaciones siempre se utiliza materiales totalmente nuevos, materiales o utensilios totalmente estériles, ¿no? La punción de la vena debe ser lo más exacta posible, evitando traumatismo. Entonces, la persona que toma la muestra de sangre tiene que ser una persona, no es algo del otro mundo tomar muestra de sangre. La verdad es que una vez que uno se familiariza y tiene mucha práctica, me podría atrever a decir que puedes tomarlo hasta con los ojos cerrados, ¿no? Evitar demasiada fuerza en la succión con la jeringa, para evitar que hagas un movimiento brusco y que se salga la aguja y probablemente no puedas volver a canalizar la vena, ¿no? Obtenida la sangre, quitar la aguja de la jeringa antes de depositar la sangre en el tubo. Eso normalmente es una recomendación para evitarse en que tú te vayas a pinchar, te vayas a hincar con esa aguja, que obviamente tiene sangre de un animal. Imagínate que tengas o estés diagnosticando o vayas a, o tomaste la muestra de sangre para diagnosticar alguna enfermedad zoonótica, ¿no? Invertir el tubo de la aguja 3 o 4 veces para mezclarlo con el anticoagulante. Normalmente, si yo no tengo el vacontainer, cogí la muestra de sangre con la jeringa, vierto esa sangre en el tubo con anticoagulante, lo que hago es mover ese tubo con la finalidad que la sangre se impregne toda del anticoagulante y haga su función, ¿no? Evitar el calentamiento o el enfriamiento excesivo. Normalmente nosotros tenemos nuestro cooler, como vimos en el video, con nuestras pilas, con nuestros geles. Entonces, lo que se hace es que una vez que se toma la muestra de sangre, ¿verdad? Antes de meterla al cooler, normalmente se la, en una gradilla, se para el vacontainer y se la deja reposar, ¿no? Porque de todas maneras la sangre sale un poco caliente. Entonces, hasta que la muestra de sangre se ambiente. Y una vez que se ambiente, ahí sí ya nosotros procedemos a guardar la muestra ya en el cooler, que va a ser transportado hacia el laboratorio, ¿no? Cambiar las muestras homolizadas. Normalmente lo que se trata es de mandar muestras de buena calidad. Si acaso vemos que hay muestras que están feas, muestras que ya se rompieron los glóbulos rojos y que sabemos que el diagnóstico no va a ser muy bueno, o que a su vez el laboratorio no vaya a rechazar esa muestra, preferiré tomar una segunda muestra y reemplazarla, ¿no? En el caso de animales deshidratados, se recomienda retener una mínima cantidad de anticoagulante con la finalidad de minimizar el factor de dilución. En el caso de recolectar muestras para análisis químicos, deben remitirse lo más pronto posible para evitar alteraciones en los procesos enzimáticos, bacterianos u oxidativos, ¿no? En el caso de los frotis sanguíneos, deben hacerse con sangre recién extraída, no almacenarse en refrigeración y se deben realizar por duplicado. Y a lo que les indicaba, normalmente si yo quiero determinar parásitos de sangre y quiero conservar o estoy muy lejos,
Disculpe, permítame compartir que no sé por qué se me salió. ¿Me pueden indicar hasta dónde pudieron visualizar la presentación? ¿Aló? ¿Me podrían indicar hasta dónde pudieron visualizar, tal vez? Hasta el video. Ah, ok, muy amable. Albert, vemos el video nuevamente. No sé si todos lo pudieron ver con normalidad o se les cortó. Alguien que me indique tal vez si el video lo pudieron lo si lo vieron bien, ¿no? Sí, señor. Ya. Bien, entonces en las recomendaciones les había dicho que debemos de tener siempre los tubos secos o frascos secos. Normalmente son materiales estériles, ¿no? Materiales nuevos. Entonces, con ese no vamos a tener. Ah, se congeló el video, me dice. Entonces, permítame que lo vuelva a poner, ¿ya? Las aves son susceptibles a diversas enfermedades. Para el diagnóstico de las mismas, uno de los apoyos fundamentales a la anamnesis y a la inspección clínica es la toma de muestras de sangre e hisopados cloacal y traqueal para su análisis laboratorial. El operario debe estar correctamente vestido y contar con los insumos necesarios. En la extracción de sangre de la vena braquial, primeramente se sujeta al ave en posición de cúbito lateral y se visualiza la vena braquial. Se despluma la zona de punción desinfectándola. El ayudante colabora presionando la vena, procediendo a extraer la sangre utilizando una jeringa desechable de 3 ml mediante punción venosa. Extraer la sangre muy lentamente, dejando que la jeringa se llene sola. Luego se retira la aguja presionando con el dedo pulgar y se desinfecta. Una vez concluida la extracción, se procede a transferir la sangre en tubos de ensayo de 10 ml sin anticoagulante. Las muestras obtenidas se deberán desuerar durante 1 hora. Para el hisopado traqueal, el ave debe estar sujeto de las alas y con los picos separados. Debemos introducir el hisopo hasta la tráquea y luego depositarlo en el tubo con un medio adecuado. Para el hisopado cloacal, la toma de muestras es realizada en la cloaca del ave, donde se introduce el hisopo hasta la última porción del intestino grueso. Al retirar el hisopo, colocamos la muestra en el tubo correspondiente con un medio adecuado. Los tubos de sangre y de ambos hisopados deberán estar correctamente identificados y diferenciados. Todas las muestras tendrán que ser transportadas en cajas térmicas con refrigerantes. Una buena toma de muestras es el principio de un largo proceso para llegar a un diagnóstico preciso y confiable. Por lo tanto, se considera clave para el éxito de los procesos posteriores. Bien, ahora sí pudieron ver todo el video completo, por favor. Que alguien me indique eso. Sí, se pudo ver completo todo. Bien. Entonces, las recomendaciones en la toma de muestra de sangre o recomendaciones para una muy buena toma de muestra de sangre es siempre utilizar materiales, agujas, jeringas, los tubos que sean nuevos, totalmente estériles, ¿no? Que la punción de la vena debe ser lo más exacta posible, evitando traumatismos de los tejidos vasculares. Esto es todo es cuestión de práctica, lo decía hace un momento, hasta con los ojos cerrados se puede tomar muestra de sangre cuando se tiene la práctica.
evitar demasiada fuerza en el momento de la succión con jeringa, cuando nos ha tocado tomar muestra de aquello. Una vez que se obtiene la sangre, quitar la aguja de la jeringa para depositar la sangre en el tubo, ¿no? Cuando uno deposita la sangre en el tubo, tiene que irlo depositando lentamente, no coger la jeringa y enviarla rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque ese movimiento rápido hace que se rompan los glóbulos rojos y tengamos un proceso, una sangre hemolizada. Y eso va a ser una muestra de mala calidad. ¿Sí? Una vez que nosotros ya tengamos la sangre y que la hemos vertido en los tubos anticoagulantes, hacer un movimiento entre 3-4 veces para que la sangre esté totalmente en contacto con el tubo con anticoagulante. No sé si ustedes han visto los tubos Vacontainer tapa lila que tienen anticoagulante. Ustedes pueden ver que ese tubo tiene por dentro como que estuviera unas gotitas de agua, como que estuviera húmedo por dentro. Pero en realidad es el anticoagulante, ¿no? Entonces, en el momento de que nosotros movemos el tubo, vamos a hacer que toda la sangre esté en contacto con el anticoagulante y haga efecto. Evitar el calentamiento o el enfriamiento excesivo. Normalmente nosotros, después que tomamos muestra de sangre, la sangre la dejamos reposar en unas gradillas, ¿verdad? Para que se ambiente y posterior a eso la guardamos en nuestro cooler con geles o refrigerantes. Cambiar la muestra hemolizada. Ya una muestra hemolizada, antes de mandar al laboratorio, es preferible cambiarla para evitar que no la rechacen, ¿sí? En el caso de animales deshidratados, pues tomar ciertas recomendaciones, una cantidad mínima de anticoagulante para minimizar el factor de dilución. En el caso de recolectar muestras para análisis químicos, estos deben de remitirse lo más pronto posible. Para evitar ciertas alteraciones de los procesos enzimáticos o bacterianos y oxidativos. Como los había indicado, en el caso de los frotis sanguíneos, pues esto trabaja muy espectacular cuando queremos diagnosticar parásitos en la sangre, babesias, anaplasmosis, ¿no? Nosotros lo que hacemos en el campo, tener nuestro material, ¿no? Y poder en nuestras plaquitas, coger la muestra de sangre, poner una gota y poder esparcirlo y conservar esa muestra en esas placas, que va a ser mucho mejor para la visualización de parásitos sanguíneos. La enfermedad no es el problema, es la expresión del problema, básicamente, porque el problema lo tenemos y lo que se expresa es a través de síntomas y signos. Muchas gracias con todos. Si tienen preguntas, por favor, es ahora. Este material igual va a ser compartido a cada uno de ustedes, ¿no? Sí, esa pregunta le había contestado anteriormente, me parece. Podemos sacar entre unos 4 a 6 milímetros de sangre para poder diagnosticar el tema de la coriosíntesis. Doc, ¿usted tiene alguna bibliografía que recomiende para leer sobre en serpientes en especial? Pero, ¿sobre qué desea leer? Okay, Doc, lo que pasa es que yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud de Colombia con animales venenosos, con todo lo que son serpientes venenosas. Entonces nosotros estamos como en el proceso de revisar, pues, como de llegar a nuestro rango, ¿sí?
como mirar qué, porque bueno, hay mucha información sobre ellas, ¿no? Ah, bueno, hay un libro muy bueno de Serpiente Venenoso sobre que lo escribió, este pana, Daniel Pineda, te va a servir mucho en el caso de manejo. Tienes, o sea, tienes ese libro, tal vez que te puede servir, ¿no? En el tema de serpientes. Listo, De ahí Daniel sí, Pineda, de ¿dice? ahí mandé. Ya revisa. Sí, Serpientes Venenosas de Daniel Pineda, no me acuerdo el otro apellido de este pana. ¿No? De ahí también tienes guías de campo, manuales prácticos sobre serpientes, en la cual te van a ayudar o te indican cómo manipular aquellos animales, la alimentación. No, muchos creemos que la serpiente come todos los días y no es así, pues la serpiente la das de comer hoy día y dependiendo del tamaño de la serpiente, va el tamaño de la presa y puedes darles de comer nuevamente a un mes. No, algunos piensan que la serpiente come todos los días, entonces es medio complicado, ¿no? Y ahí tienes, igual, hay ciertos manuales que son bien completos, te comento, donde incluso hasta te indican el tema de las mordeduras, ¿no? Dependiendo de la mordedura, podrás identificar qué tipo de serpiente es lo que lo ocasionó. No, hay libros muy, 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 pero muy completos. Bueno, doc, muchas gracias. Yo tengo una consulta. ¿Hay algún, por ejemplo, un libro o un link en donde estén las partes, los valores hematológicos? O también hablando de hemoparásitos como tal, en serpientes específicamente, porque tengo entendido que, o sea, no sé si realmente varían por especies los valores o el tipo de hemoparásitos que se vaya a encontrar en su sangre. Mira, los hemoparásitos normalmente son los mismos, pero por ejemplo, en esta diapositiva, si te damos cuenta, hablando de serpientes, ¿no? Tenemos el tema de las contrictos, el tema de las boas, pues no, el tema que son, cuando hablamos de contrictos, hablamos de animales que no utilizan veneno, sino que utilizan la fuerza para ahogar a su presa. Entonces, mira, los valores son totalmente diferentes, varía mucho la especie. Si vemos ese cuadro donde dice boa, tenemos la constrictor y tenemos la pitón. Los valores son totalmente diferentes. Y si vemos en el tema de la anaconda, también vemos un valor totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, sí van a variar el tema de los rangos a nivel celular. Lo que no te va a variar es el tema de parásitos, porque al ser una misma, una especie, en este caso serpientes, puedas encontrar en diferentes especies de serpientes, vale la redundancia, los mismos parásitos, ¿no? Eso sí no te va a poder, eso no te va a cambiar. No sé si a lo mejor contesté tu pregunta. Sí, pero por ejemplo los valores, en el caso de los valores hematológicos que me dice que igual sí varían por especie, eso no hay o sea, un libro donde se pueda sacar todo eso, específicamente en ellas. Sí, te cuento que sí hay libros. De hecho, yo lastimosamente en un viaje perdí uno de mis libros. Donde son valores referenciales. No, no, la verdad es que te mentiría. No sé, ¿dónde eres tú?
De Ecuador. Ya, porque no sé si en todo caso me podrías escribir y te podría pasar el nombre del libro. La verdad es que no lo recuerdo, porque era un libro que lo tenía mucho tiempo y en una ocasión se me extravió en un viaje. Ya listo, sí. El número es el que está ahí que está mostrándose en pantalla. No, ese es el número de Perú, si más no me equivoco. Yo también soy de Ecuador. Entonces, a lo mejor lo podrías escribir de manera interna y te lo podría facilitar. Ya listo. Gracias. Cuídate. Claro que sí, ya pongo mi correo, lo estoy colocando ahorita. Ahí tienen mi correo para si acaso desean enviar alguna información. Bien, si no hay más preguntas, pues yo las agradezco mucho por su participación. Igualmente, que tengan una feliz noche, ¿no? Claro, Carelis, ya te doy mi número. Aquí te lo pongo. Ahí tiene mi número, yo también soy de acá de Ecuador, entonces esperamos poder compartir información muy valiosa con todos nosotros. Bien, muchas gracias con todos. Tengan una muy buena noche, ¿no? Felicidades y éxitos.